partido. En el caso de Abel Martínez, estuvo recorriendo Santiago también, apoyando a Víctor Fadul como alcalde del municipio de Santiago, y a senador a Marino Collante, que es el candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, y estuvo diciéndole a la población que el gobierno del presidente Luis Abinader, esa administración ha sido un fracaso para el país. Así se refirió Abel Martínez en ese recorrido en Santiago. Vuelvo y reitero, palabras textuales del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Abel Martínez calificó el actual gobierno como el mayor fracaso que ha tenido el país. Solo representan el retroceso, la inestabilidad, la rabalización, la pérdida de calidad de vida de los dominicanos. Solo representan incertidumbre. Así se refirió Abel Martínez al participar en la caravana en Santiago, donde apoyó los candidatos a senador, en el caso de Marino Collante y Víctor Fadul. En la actividad estuvo acompañado del ex presidente de la República, Danilo Medina. Bueno, y ese recorrido continuó con el presidente también muy activo, el presidente Leonel Fernández, quien también participó en algunos recorridos a través de todo el país, pero ayer estuvo participando en un fórum donde estuvo alertando al país. Ayer el presidente Leonel Fernández alertando al país y a los dominicanos lo que pasaría, de lo que ocurriría del PRD resultar de no tener resultado positivo, en un acto que hizo el expresidente Leonel Fernández, de donde estaban juramentando a la coalición de la Gran Alianza Nacional Ganaremos, alianza que está compuesta por la Fuerza del Pueblo, el BIS, el PQDC y el PDI. Aquí Leonel se refirió y dijo lo que podría ocurrir si el Partido Revolucionario Dominicano y el presidente Luis Abinader no tienen resultado positivo, y lo relacionó el triunfo de Abinader y del gobierno a lo que ha ocurrido en el Colegio Médico de la República, en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, y la sentencia que anula todo ese proceso y que ordena el conteo de nuevo sin la alianza del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. El expresidente Leonel Fernández ha dicho que si esto sucedió en un gremio, que si esto sucedió en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, ¿qué nos sucederá en las elecciones generales de mayo del gobierno obtener un triunfo negativo? Porque según el presidente del partido La Fuerza del Pueblo, el mensaje que está mandando el gobierno es que no se da tolerante con una derrota del PRM. El gobierno atribuye lo pasado en el Colegio Médico de la República Dominicana, se lo atribuye al gobierno. Ustedes van a recordar que Vidal Portentini
es el virtual ganador de las elecciones que se realizaron en el Colegio Médico. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior Electoral anula el proceso y dice que deben comenzarse el conteo de nuevo, pero sin la alianza del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo, que es que le da el triunfo a Vidal Potentini. De hecho, Vidal Potentini va a apelar y va a llevar el caso ante el Tribunal Constitucional, rechazando la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Y eso fue un punto en que Leonel Fernández utilizó ayer en ese encuentro, donde recibió el apoyo de los partidos, la Fuerza del Pueblo, el Bloque Institucional, el PQDC, Partido Quiqueyano, Demócrata Cristiano, y el PDI, Partido Democrático Institucional. Nosotros aquí habíamos advertido que el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno no deberían meterse en los asuntos gremiales. Y habíamos dicho en aquella oportunidad que no sabíamos qué buscaba el gobierno interfiriendo en el asunto que tenía que ver con el gremio de los abogados de la República Dominicana. Esto necesariamente va a ser un tema de campaña. Lo que está apuntando el expresidente Leonel Fernández es que de cuidado, porque esto indica que ante una eventual derrota del Partido Revolucionario Moderno, aparentemente no van a acatar los resultados. Es lo que explícitamente ha querido decir el expresidente Leonel Fernández cuando relaciona lo sucedido en el Colegio de Abogados de la República Dominicana y los resultados que podrían pasar en las elecciones de mayo. Es un asunto, vuelvo y digo, de sumo cuidado, porque uno entendía que esto eran asuntos ya superados y que no ni siquiera habían asomo de que algo así podría producirse. Es una acusación quizás grave que hace el expresidente Leonel Fernández. Vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí. Manténgase en la programación. En breve venimos con mucho más contenidos aquí en las mañanas del 56.